Fiscal Bray de Obey, coméntenos de este caso eh, realmente eh, curioso y trágico. Sí, es un caso que la, la Fiscalía toma conocimiento porque nos avisan del hospital Buquet Roldán, el médico de guardia, que recibe una, una pareja joven con un bebé y que el bebé eh, llegaba a, al, al Buquet Roldán este, fallecido. Eh, no obstante eso, eh, hay que hacer una intervención porque todavía no estaba cortado el, el cordón umbilical. pero eh, había una, una explicación que no, no, no terminaba de cerrarle al médico que la misma pareja manifiesta de que en un viaje de la pampa a la ciudad de Neuquén, en un automóvil, este, bueno, habían eh, dado a luz y bueno, nació sin vida y, y de esta manera llegarían a, al hospital. Lo que se comprobó después es que el bebé estaba higienizado eh, y ante estas cuestiones que no encajaban dan aviso a la fiscalía, la fiscalía ordena el secuestro del auto, se hace una requisa y se, se determina que en el auto no, no, no se produjo el, el alumbramiento, así que eso fue el, lo primero que nos llamó la atención. Se hace un allanamiento en el domicilio de, de estas dos personas jóvenes. Eh, acá en el centro de la ciudad de Nauquén y se determina que el alumbramiento fue en ese domicilio, se encuentran varios elementos, este, bueno, sangre en, en sábanas y demás, y que se había efectuado ahí. Hicieron hacer un parto domiciliario. Hicieron un parto domiciliario que salió mal. Y esto le costó en ese trabajo de parto eh, la, la vida al bebé, ¿no? Ahí fue cuando, cuando falleció y esto lo, lo revela después la autopsia. ¿no? Estamos hablando de jóvenes, pero adultos, mayores de edad. Estamos hablando de jóvenes adultos, mayores de edad, y eh, no estamos hablando de una localidad aislada de, de, de la ciudad de Neuquén, sino eh, en el centro de la ciudad de Neuquén, eh, una, una pareja de, de condición social muy buena, es decir, que tenía todos los medios al alcance para... Eh, de llevar un, un parto o hacer un seguimiento, que es lo que tampoco hubo, porque después se secuestraron una historia clínica si no hubo ningún seguimiento del parto, eh, del embarazo mejor dicho, eh, de hacerlo en las condiciones eh, que, no, que no corría riesgo el, el bebé. ¿no? ¿Han dado alguna explicación ante, ante algún funcionario o ante usted de la situación? Tiene una explicación ante los médicos. Pero no fue una explicación, fueron excusas eh, de, de, de que ocurrió de otra manera, digamos, de, de, como atajándose, como que sabiendo que, que, que esto estaba mal. A ver, eh, el Estado acá, yo, yo represento al Estado, no está persiguiendo eh, la posibilidad de que gente elija, como pasa en muchos casos, de tener un, un parto natural en el domicilio. Eso no es un delito, esto hay que aclararlo. Eh, en este caso eh, forma parte de una filosofía de, de, de vida de, de, de esta pareja que eligió de esta manera, pero no tomaron los recaudos, no fue una partera, no fue un médico, no avisaron a, a un servicio de ambulancia, no, no hicieron un seguimiento, no hicieron ecografías previas, eh, asumieron un riesgo muy alto por una cuestión de filosofía de vida que le costó la vida al bebé, que terminó con múltiples que, eh, quebraduras este, a, a partir de, del trabajo de parto. ¿no? Por último, ¿cuándo se va a definir la situación procesal de esta pareja y, teóricamente, de comprobarse el, eh, el hecho en su totalidad, eh, qué clase de pena o, o qué cantidad de, de pena podría caberles? En este caso, eh, nuestro sistema Neuquén se, se maneja un sistema de audiencias, es un sistema moderno, eh, los plazos son mucho más cortos que los, que los sistemas procesales que estamos acostumbrados en, en, en otras partes del país. Y la prim el primer acto es una, una audiencia de formulación de cargos que va a ser el día 7 de julio, eh, donde se, estas dos personas van a tener que ir ahí, se va a informar la totalidad, primero el hecho por el cual están acusados, la parte de la evidencia que la fiscalía ha colectado para, 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 para probar este hecho concretamente. Y después, eh, en, este, en este sentido, hay que eh, separar algunas cosas. En primer lugar, eh, esto le causa un gran dolor a, a, a los padres. No, eh, no, no, no estamos siendo descorazonados al no, al no comprender que esto le ha causado y, de hecho, sabemos que están muy mal los padres por, por esta decisión que tomaron. Eh, pero no corresponde aplicar en este caso en particular a criterio de la Fiscalía de la pena natural, porque no estamos hablando, vuelvo a repetir, de una familia que no tenía recursos eh, y, y que no tomó los recaudos eh, y, y murió accidentalmente en un parto. Estamos hablando de alguien que tomó este, esta decisión sabiendo que podía pasar y lo asumió. Y, así, y este fue el resultado. Eh, la pena no, si bien tiene, esto es un delito de homicidio culposo este, y, y tiene una pena prevista en el Código Penal. La fiscalía en este tipo de casos va, va a tomar algún tipo de salida alternativa eh, que va a evaluar más adelante una vez que formulemos los cargos. ¿no?